Hola a todos. Estoy viendo a ver que están comprobando la conexión a través de Instagram Live y claro que sí. Ya tenemos conexión y estamos en vivo en esta transmisión, tanto en Facebook Live como en Instagram Live, previo al partido entre Jamaica y Panamá por las eliminatorias a la Copa del Mundo. Pero imagínense qué es lo que está pasando ahora con el caso de Sudamérica. El partido grande, el partido clave, el partido que todo el mundo espera en el fútbol mundial entre Brasil y Argentina se suspendió. ¿Por qué se suspendió? Es porque lamentablemente alguien que no tiene nada que ver con el fútbol, un miembro de una autoridad sanitaria aparentemente, irrumpió en el estadio de Sao Paulo y le dijo: aquí no se juega. Y no se juega porque cuatro jugadores argentinos supuestamente dijeron que los últimos días estaban en Inglaterra. Y obviamente, para Brasil, para el gobierno brasileño, el Reino Unido es un país de alto riesgo de contagio de COVID-19. Entonces, se armó la grande allá en Sao Paulo. Por ahí está Messi hablando con Neymar, que son amigos y todo lo demás. Y la verdad que no se entiende, porque en realidad los que están perjudicando son a los argentinos y a los brasileños mismos, a los jugadores, a todos están perjudicando. Pero vamos a escuchar lo que yo estoy viendo a través de una transmisión previa que está haciendo TIC Sport, que dice: papelón histórico, se suspendió el Brasil y Argentina. Vamos a escucharlo. Se nos escapa algo de lo que van diciendo en portugués. Escuché, Tomer, acá va, transmisión en portugués, y esto decía, va. Hablando de problema, não. Tem gente entrando no campo, meu irmão. Olha só, vamos ver, olha aí. Vamos acompanhar a partir daí. Essa é a versão brasileira. Se isto viesse a acontecer, o que ia passar? Porque existe. Vamos tentar ouvir. Eu acredito que não. Fíjate, o primeiro que dizem é: eu sabia que isto ia passar. El tipo de la gorra, como ustedes están viendo, que pareciera ser un funcionario de lo que en Panamá es el Minsa, dijo: aquí no se juega. ¡Qué bárbaro! A último momento y faltando muy pocos minutos. Dejaron mucho daño al ambiente. Y lo único que dijeron fue: sabíamos que esto podía pasar. Uf, los brasileños. Este señor es el galgón bueno. Sí, el equivalente a el equivalente a Robert Paoli, ahí atrás. Hicimos para 3-2-1. Claro, a ver, escuchamos un poquito más. Não vamos repetir, quais os jogadores que teriam que cumprir a quarentena e a Argentina ameaçou não jogar se eles não cumprissem a quarentena? O goleiro Emiliano Martínez, o Lo Celso, aí está o momento da Belena, e habla de los quatro jogadores que haviam que estar em quarentena. O Martínez é do Aston Villa, o Romero é do Tottenham. Uy, usted está escuchando, ¿ah? Y ya el partido se estaba jugando, señores. El partido se estaba jugando. Miren el tablero. El partido se estaba jugando cuando ocurrió esta situación. Es el brasileño que suspendió el partido, el que entró supuestamente con el arma, que tenía unos papeles por detrás en el pantalón. ¿Se sabe quién es? El presidente de Anvisa se llama Antonio Barra Torres. Sí, presidente de Anvisa. Bien. Que acaba de declarar en un globo. Sí, sí. Acaba de declarar en un globo. Anoche constatamos que los cuatro jugadores habían falseado su declaración y provenían del Reino Unido. Llegamos hasta el estadio porque incumplieron los avisos de no salir del hotel. Les avisamos que debían esperar en el hotel para ser deportados. Esto acaba de declarar en un globo Antonio Barra Torres, presidente de Anvisa. Podemos estar en desacuerdo, pero explica algunas cosas. Primero, dice: a
Anoche constatamos que los papeles de los jugadores argentinos no estaban bien. Exacto. Anoche, o sea, exacto. Todo esto de... Eso es lo más creíble de todo. ¿Cómo? Es el menos creíble de todos los puntos que tiene. Pero por lo menos empezás a entender la... No, pero lo que dice Esteban es verdad. ¿Te dejaron dos días? Porque, claro, vamos a dos días después. Bueno, gente, vamos a poner esto acá, vamos a poner esto aquí y estamos viendo lo que se dice. Ahora vamos a ver. Dice, ahora están utilizando la prensa argentina el argumento de que anoche, la noche del sábado, fue que las autoridades brasileñas constatan de que habían cuatro jugadores argentinos que supuestamente falsearon los documentos diciendo sobre si dónde estaban en los últimos cuatro días o las últimas dos semanas, y entonces son cuatro jugadores que estaban jugando en Inglaterra. Ahora yo creo que para mí, si uno es un tanto suspicaz, pienso yo que ahora quieren hablar del término del complot, un supuesto complot. Claro, Argentina y Brasil, una gran rivalidad que tienen por muchos años. Argentina campeón de la Copa América, que le ganó a Brasil y todo lo demás. Entonces, cuando apenas comenzó el partido, apenas jugaban 6 minutos del encuentro, sucede esa situación, pues. Que vino un funcionario de vigilancia sanitaria, que es lo que en Panamá se puede llamar como el inspector del Minsa, un Paco Sucre cualquiera, obviamente, y dijo, aquí esto no se juega, porque falsearon los documentos y un pocotón de cosas, porque eso no se hizo antes. Entonces yo creo que aquí van a tener que deslindar responsabilidades. Es más, se iba a deportar a los jugadores, entonces eso también iba a ser algo inexplicable, algo inaudito, irónico, no sé, más inaudito, ¿no? Pero definitivamente lo que está pasando en Brasil no tiene nombre, pero bueno, eso es lo que ha sucedido. Y el partido había empezado y hay problemas en el vestuario de la selección argentina. Bueno, eso es lo que está pasando en Sudamérica. Ya comenzó la jornada, porque ya dentro de a las 5 de la tarde se va a jugar el partido entre, son las 3:45 de la tarde, entre Panamá y Jamaica. Ojalá, esperemos que allá no suceda tampoco estas cosas, porque todo tiene que estar previsto, preparado, previsto, con esta cuestión de la pandemia, los protocolos y todo lo demás, y esto va a repercutir enormemente en esto. Y bueno, pues es terrible, es inconcebible la participación de un estado fallido, porque esto lo voy a decir, Brasil en realidad es un estado fallido, gobernado por un ex militar radical, fascista, evangelista y profamilia. Entonces, y homofóbico para rematar. O sea, tiene todos los males del mundo, pero es el que gobierna ese país y tiene ese país patas arriba. Pero obviamente lo eligió un pueblo que a la vez hay que decirlo, ¿no? El pueblo que elige a su gobernante merece esta clase de gente, pues. Pero también hay que ver que hay dirigentes malos, yo no sé, no tanto del Brasil, sino de yo quisiera pensar que hay una responsabilidad de la dirigencia argentina. Quisiera pensar eso, porque si los jugadores supuestamente falsearon los documentos, entonces también eso está mal. Es inconcebible lo que ha sucedido lo que está sucediendo en Brasil, en Sao Paulo. Estaba la gente esperando en los comentarios, de todas estas cosas, pendiente al partido. Creo que los que tienen los derechos exclusivos del partido, que era, bueno, lamentablemente aquí en Panamá no se puede, no sé,
nosotros nos podemos guiar más que todo de la de las transmisiones en tracking y todo lo demás. Entonces solamente los que tienen el servicio de Sky, que son los que tienen los derechos exclusivos de las eliminatorias de Europa y de Sudamérica, sobre todo de Sudamérica, está pasando por esta situación. Y claro, ahí están los argentinos emputándose con los funcionarios de salud. Claro, los jugadores están llamando porque son compañeros. Y definitivamente, qué mala política, ¿no? Qué mala política. O sea, si tú vienes de un país donde los contagios son gravísimos, llámese Gran Bretaña, y eso que el Reino Unido, ojo, el Reino Unido levantó las restricciones. Reino Unido levantó las restricciones. Que eso también es otro factor. O sea, Reino Unido, la India, China, que China está totalmente controlado al 100%, o lo tienen apretado porque ahora ningún extranjero puede viajar a China, como tampoco pueden viajar a Japón, porque ya también, según, ya que esto está pasado en diferido, según los youtubers, la pareja de youtubers de Necoyita Blog, mejor conocido como Japón con Jamón, que quiere decir Japón con español, decía que para Japón no se va a poder ir en largo tiempo. O sea, digo, o yo le creo a un youtuber o yo le creo a las autoridades oficiales. Entonces hay que ser un poquito más serio en estas cosas también. Entonces yo pienso que si en esos lados, en Brasil, piensas que estas personas que vienen de esos países merecen ser deportados, me parece una tontería y una estupidez. Mándalos a una cuarentena. Una cuarentena por 3 días. Pero hay que ver también otro factor. Los jugadores argentinos vinieron de Venezuela. Ellos, ¿cuándo jugaron contra Venezuela? El día jueves 2 de septiembre, el mismo día que jugó en CONCACAF Panamá con Costa Rica, y también México con Jamaica, Salvador, Estados Unidos y Canadá con Honduras. Entonces ellos vinieron de Venezuela, a no ser que porque, como el señor aquel que gobierna Brasil odia tanto a Maduro, que también le cabría que aquellos que vengan de la tierra del joropo, no, del libertador Simón Bolívar y de la ¿cómo que se llama esto? De la vino tinto y de las mujeres más hermosas del mundo, por eso es que Venezuela ha ganado tantos concursos de Miss Universo, a ellos no les pasó nada. A los jugadores argentinos no les pasó nada en Venezuela. Jugaron contra la selección venezolana y Argentina le ganó 3-1. Para mí me suena complot. Para mí me suena complot y mal funcionamiento de las autoridades sanitarias de Brasil, que se parecen mucho a las que tenemos aquí. Bueno, entonces, increíble pero cierto, no va el partido entre... El castigo tiene que ser más que los 3 puntos. Es que también hay otro... Bueno, es la gente que está opinando, ¿no? Si el partido se suspende, o si no se cumplieron las medidas. Pero bueno, ahí está. Ahí yo veo a Messi conversando con Neymar Junior y también con Gabriel Jesús, ¿no? Es que en realidad son... O sea, más allá de las rivalidades... son compañeros, son colegas, son futbolistas profesionales, juegan en Europa, saben a qué se someten, ¿no? Y bueno, ya parece que se van a los camerinos, se van tranquilos a los camerinos, ahí buscando la información, la prensa brasileña, los brasileños también
Pero también a los brasileños les afecta. Pero bueno, dice Yair Arón, si es verdad, tanto melodrama. Pero para mí yo creo que es una sinvergüenzura de las autoridades brasileñas. Es una sinvergüenzura de las autoridades brasileñas hacer esto. Y bueno, al final está reído. Mira, ahí está. Chiqui Tapia dice, pero como presidente de la AFA lamento mucho la suspensión que debía ser una fiesta para el fútbol sudamericano. Siempre nos hemos guiado por la legislación sanitaria vigente en Conmebol. Quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de FIFA. Argentina va a tener que protestar. Tiene derecho a protestar. Está en su derecho de protestar. Y esto no es la primera vez que está pasando con los equipos argentinos en Brasil. Si ustedes se acuerdan, en la Copa Libertadores de América, lo que le pasó a Boca Juniors, ¿no? Que hubo un problema allá en no sé contra quién se enfrentó, creo que fue contra el Corinthians, más o menos, no sé. Si me ayudan, estaré gustoso. Y se formó todo un trepa que sube allá, y la policía brasileña puso a todos los argentinos presos. Dice Flavio Bolsonaro, los argentinos jugaron malas pasadas, sabían que estaban infringiendo la ley brasileña, impidieron que Avinza se fijara en ellos y a la fuerza subieron el 4 de Inglaterra. PF, Policía Federal, tiene que investigar quién no tomó medidas antes del partido de Argentina, debería ser severamente castigada. Claro, el hermano del imbécil que dirige ese país, que se llama Jair Bolsonaro. Este evangélico de extrema derecha, pro familia, han hecho esta vaina. Han hecho este montaje, no sé. Esto es un montaje. Yo creo que Brasil está invicto. Brasil está invicto en esta eliminatoria. Yo creo que Brasil es un tremendo equipo, una gran selección, con una gran afición y con un espectáculo de fútbol que es muy bonito, como para que vengan dos o tres mequetrefes a hacer lo que le da la gana. Peor si son las autoridades de salud. O sea, esto no solamente pasa aquí, pasa en varias partes, pasa en Brasil. Miren lo que estamos viendo en Brasil. Ahora están reunidos los jugadores de la selección brasileña, todos juntos con el cuerpo técnico, a fin de que todo esto se calme. Ahí estaba Tite con el técnico de Argentina, ahí conversando, y ahora está también Tite. Y bueno, se acaba esta historia. Y ya faltan como unos 5 minutos para que sean las 4 de la tarde, hora de Panamá, 4 de la tarde, hora de Jamaica, el partido a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos con algunos marcadores que se están jugando en este momento. En Argentina, Godoy Cruz le está ganando, o ya le ganó Independiente Rivadavia de Mendoza en la Liga Regional Brasileña. Guaseirense y el Itabaiana están empatando 1-1, ya están terminando el partido. Uberlândia y Ferroviaria por el mismo marcador. Piauí y ese Timón está ganando Piauí 2-0. Mochilero futbolero, qué melodrama está pasando allá en Sao Paulo. De verdad que esto... Dice Messi, hace 4 días que no vinieron acá, hubiesen venido el primer día y no así. No les avisaron, no nos avisaron nada. Están transmitiendo la conversación. Está Casemiro, que también lo conoce. ¿Por qué no fueron a buscarlos al hotel? Dice uno de los miembros del equipo argentino, del cuerpo técnico. O sea, la pregunta es ¿por qué se presentaron en el acto? ¿Por qué se presentaron en el acto y no se presentaron antes? En la intimidad de un hotel. Aquel nuevo motel. Bueno, pero sí,
también esa es otra parte, le faltó tacto, pero bueno, ellos actúan como si fuera la policía y todos los enfermos son partidas delincuentes. Bueno, es un papelón, dice el otro miembro del cuerpo técnico. ¿Qué pasa, querido? Hombre, ya tranquilízate, hermano, hombre, ya pues, ya pasó pues, se jodió la cosa. En el Brasileirão Serie B, Atlético Baiano le ganó al ASA 1-0. Hay más resultados del fútbol internacional. Por ahí vi un partido de eliminatoria que se estaba jugando en África. Porque ahora vamos a comentar el partido entre Panamá y Jamaica. Que se va a ver, que se va a venir. Ahora van a salir todos los youtubers a decir vaina y todo esto, a decir sus versiones, como Nero Ángelo o también, bueno, en realidad mientras los youtubers no sean manejados por periodistas, ellos pueden decir lo que les da la regalada gana, pero bueno, así son las cosas. Vamos con los resultados que se están dando hasta el momento. Ya finalizaron 3 partidos de las eliminatorias al Mundial en África. Saludos para la Revolución Futsal 507. Ruanda y Kenia empataron 1-1. Namibia derrotó a Togo 1-0. Y Gabón y Egipto empataron 1-1. Egipto se quedó con 10 jugadores. Vamos a ver las eliminatorias europeas que se están jugando. Bueno, ya el partido de Brasil y Argentina se suspendió. Ya todos saben lo que está pasando. Bueno, 4 jugadores argentinos, según los señores de salud, falsearon documentos. Pero es muy lamentable, de verdad. Vamos con los resultados. Argentina, muchos resultados de la Liga Femenina, también de Australia, de Queensland, de todo lo demás. Bueno, es que es un país grande, obviamente. Estamos buscando los resultados de las eliminatorias europeas. Saludos para Carlos Aramillo, el Tocayo Coach 17. Voy a ver si me contacto contigo, Coach, para que podamos conversar. Quédate un ratito ahí para que podamos conversar sobre el partido que vamos a ver, que vamos a tener entre Jamaica y Panamá, hombre. Vamos a ver cómo están los resultados de las eliminatorias europeas. Estoy buscando a través de la página iScore. Recuerden visitar Todo Sports tanto en Facebook como en nuestra cuenta de Twitter @todosport.com y también en mi cuenta personal @elcompu507 y en todas nuestras cuentas habidas y por haber. A ver, ahora sí ya tenemos la... todavía sigue la discusión, ¿no? Todavía sigue ahí la discutidera y toda esta vaina. Bueno, ya todo se reduce en un solo tema, ¿no? Se suspende un partido y bueno. Bueno, vamos a comentar el partido. Vamos a comentar el partido porque después no. Bien, Tú nada más me pides, coach. Tú nada más me pides, bueno, pídeme el que te ponga en la conversación. Vamos a ver, Panamá y Jamaica. En los últimos 5 partidos, Jamaica, estoy hablando 5 partidos en general, Jamaica tiene 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas. Por lo que en la agencia de apuestas online está marcado como favorito para ganarle a Panamá con cuota de 1.83. Panamá tiene cuota de 4.20 si gana. La cuota más alta, la más baja es 1.98 si Panamá gana. La cuota más baja de Jamaica es 2.0. Los últimos 5 juegos de Panamá siguen siendo de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Los últimos 5 partidos de Jamaica fueron Jamaica 2, Surinam 0. Esto fue en Copa Oro el 12 de julio, el 16 de julio. Jamaica derrotó a Guadalupe 2-1 el 20 de julio, cayó ante Costa Rica 1-0 y el 25 de julio de 2021 cayó ante Estados Unidos 1-0 y cae ante México en la eliminatoria mundialista el pasado jueves 2-1. Por lo que miren esto, Jamaica
lo tilden al favorito, pero perdió los últimos tres partidos, los dos en Copa Oro y uno en la eliminatoria mundialista. Panamá, en los últimos cinco partidos, el 30 de junio de 2021, le perdió ante México 3-0. El 13 de julio de 2021 empató a 3 con Qatar. El 17 de julio cayó ante Honduras 3-2. El 20 de julio vence a Grenada 3-1. Y el 2 de septiembre, o sea, el pasado jueves, 0-0 entre Panamá y Costa Rica. En lo que respecta a la historia de estos dos equipos, el primer partido fue el 3 de noviembre de 1969 en Kingston, en la Copa de Naciones. Jamaica y Panamá empataron 1-1. El último partido fue el 30 de junio de 2019 en la Copa Oro, en cuarto de final. Jamaica le ganó a Panamá 1-0. El balance lo domina Panamá con 7 victorias sobre 3 de Jamaica y 7 empates. 17 partidos entre ambos, 20 goles a favor de Panamá sobre 13 de Jamaica, diferencia de más o menos 7 en los últimos 5 partidos. Desde el 22 de marzo de 2013, eliminatoria de Copa Mundial, empataron 1-1 en Kingston. El 6 de septiembre, también eliminatoria mundialista, empataron 0-0. El 13 de noviembre de 2015, en amistoso, Panamá le gana a Jamaica 2-0 en Kingston. El 2 de septiembre de 2016, también en amistoso, Panamá vence 2-0 a Jamaica acá en la ciudad capital. Y el 30 de junio de 2019, en Copa Oro, Jamaica le gana a Panamá 1-0 en eliminatoria mundialista. Panamá también domina con 3 victorias y 3 empates sobre los jamaiquinos, con diferencia de 8 goles a favor, 3 en contra de y más 5. Bueno, señal, se nos fue la señal en Instagram. Tenemos problemas cada vez que tratamos de hacer un contacto en Instagram. Y vamos a tener que volver a prender la señal acá. Pero bueno, sí, ya hemos comentado lo que está pasando en la eliminatoria sudamericana. Pero bueno, vamos a lo que es el partido, ¿no? Entre Panamá y Jamaica. Ya habíamos descrito cómo fue esta. Cómo fueron los antecedentes de este partido. Pero ahora vamos a explicar a través del Facebook Live cómo es el. Cómo se presenta, por lo menos a nuestro concepto, los dos equipos, tanto Panamá como el equipo de Jamaica. Vamos a ver si podemos otra vez esto, entrar la señal a través de Instagram. Lamentable, ¿no? Que nos pasa esto y también haya tenido que pasar esto acá, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos hacer esto. Ahora sí, ya otra vez. Así que vamos de nuevo a. Sí, nuevamente estamos acá en Instagram, en Instagram Live. Le pedimos disculpas a todos los que nos estaban viendo a través de lo que ha sido el preámbulo del partido entre Panamá y Jamaica, y del cual pusimos algunas imágenes de lo que fue o de lo que está pasando en Sao Paulo, en Brasil, en el cual todos sabemos la noticia de que se suspendió el partido entre Brasil y Argentina. Supuestamente autoridades de salud de Brasil irrumpieron en el minuto 5 del partido en que se enfrentaban estas dos selecciones, y en el cual pues supuestamente se había falseado la documentación de 4 jugadores de la selección argentina, debido a que estos 4 jugadores estuvieron en Inglaterra, que para Brasil sigue siendo un país prohibido
por la cuestión de la pandemia de la COVID-19 y por lo tanto lo irrumpieron y determinaron la suspensión del encuentro. También estábamos conversando sobre el partido entre Jamaica y Panamá. Hemos dicho los antecedentes de estos partidos y sobre todo cómo ha estado la racha de estos equipos. Jamaica en los últimos 5 partidos ha tenido 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas, mientras que Panamá ha tenido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos, Jamaica había vencido a Surinam en Copa Oro, también a Guadalupe, cayó ante Costa Rica, luego ante Estados Unidos y después ante México. Mi estimado Tocayo, lastimosamente parece que tengo problemas con el Instagram. Tengo problemas con el Instagram. No puedo hacer contacto. Pensaba hacerlo con este celular que tengo, pero qué va. Aquí no se puede. Pero bueno. Panamá los últimos 5 partidos, le habíamos dicho, había perdido con México 3-0. También perdió con Honduras 3-2 en Copa Oro. Empató con Qatar y empató con Costa Rica el último partido y ganó a Grenada 3-1. En la historia general, tanto de Panamá como Jamaica, la serie la domina Panamá con 7 victorias sobre 3 de Jamaica y 7 empates, diferencia de más 7. 20 goles a favor de Panamá sobre 13 de Jamaica. En los últimos 5 partidos, desde el 2013 hasta el 2019, tenemos que Jamaica empató a 1 con Panamá, luego volvió a empatar, pero fue 0-0. Venció a Jamaica en 2 ocasiones, 2-0 en el 2015 y en el 2016. Y en el 2019 fue el último partido, que fue en Copa Oro, en los cuartos de final Jamaica derrotó a Panamá 1-0. Entonces, íbamos a explicar la gráfica sobre cómo tenemos esta, cómo podemos ver este partido cuando son en este momento las 4 y 12 minutos de la tarde. El partido a las 5 de la tarde, el partido va por Next en Canal 21. Y aquí tengo la alineación. Vamos a ir a la pantalla grande, del cual pues vamos a explicar. Recuerden que digo, ya aprendí nada más cursillo, pero para tecnicazo no soy tanto. Bien, aquí está la gráfica que hemos preparado, que es entre Jamaica y Panamá. El estadio es el Independence Park de Kingston, Jamaica, un estadio que se hizo para, no solamente para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1962, sino que curiosamente en ese año se produjo la independencia de Jamaica del Reino Unido de la Gran Bretaña, aunque es país de la Commonwealth o de la Mancomunidad Británica. Bien, vamos a poner aquí. Esta es la forma en que Jamaica se presenta tácticamente. Y lo estoy tomando del partido en que Jamaica enfrentó a México. Fue un 4-4-2 en bloque. Esa fue la formación de Jamaica cuando enfrentó a México. Jamaica había alineado con Andre Blake en el marco. Luego estaban en la defensa 4 jugadores con Adrián Mariapa. Luego estaba Comar Lawrence, Albas Powell y Damian Lowe. Era una línea de 4 en defensa. La línea de 4 en medio campo estuvieron formados por Anthony Grant, Devon Williams, Romario Williams y Corey Burke. Y en la delantera estuvieron con 2 jugadores, Shamar Nicholson y Norman Campbell. Eso fue como jugó el equipo de Jamaica frente al equipo de México. Vamos a poner el que vio más o menos el partido. ¿Cómo nos vamos a centrar? Aquí hemos quitado los otros 2 que estaban en los extremos, en el medio campo, y los 2 delanteros. Nos centramos acá en la línea de 4 en defensa y los 2 que están en el medio. Los 2 que están en el medio son importantes porque entre
Damian Lowe y Anthony Grant, esos dos, hay una línea de cuatro, pero como se trataba de enfrentar a un rival que era muy superior como México, estos dos jugadores podían ponerse atrás o uno quedar en el medio y el otro ir adelante a apoyar a los delanteros. Eso sería lo que estamos viendo en el siguiente cuadro. Allí, un jugador que esté apoyando adelante a los delanteros, claro que con la ayuda de los extremos, y estamos hablando de la figura de Devon Williams, o mejor dicho, perdón, no de Devon Williams, Devon Williams está atrás, estoy hablando de Corey Burke, que recibió tarjeta amarilla en el minuto 14, Corey Burke, que después como que se iba un poquito más atrás, pero allí el que está adelante, te ven los cuatro que están en fila, hay uno que está entre los dos medios y hay uno que está un poquito más adelante. Bueno, ese era el que estaba como apoyador. Así era como se plantaba en la línea de defensa, y los dos volantes centrales, el equipo jamaiquí. Otra gráfica más. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? ¿No? ¿Cómo el jugador se va hacia adelante? Que es Corey Burke a apoyar. Se quedan los extremos atrás. Y ahí está la defensa. Sigue manteniéndose la misma fila. El mismo esquema. La misma defensiva tuvo prácticamente en uno solo. En aquel partido con México. Línea de 4 que puedes convertir en una línea. En una línea de 5 y un poquito más. Y posteriormente ahí está los dos delanteros con los cuales se apoya Jamaru Nicholson y Norman Campbell, apoyado por Burke. Allí te ven como dos triangulaciones, ¿no? Pero así es como se determinaba la concentración en la línea de volante a este equipo de Jamaica cuando enfrentó a México. Obviamente, repito, era un 4-4-2 en bloque. Y ahora aquí lo vemos con... Ahora sí están los cuatro defensas. No, los cuatro defensas y los cuatro volantes. Siempre con ese volante que está en el medio apoyando a los delanteros, y los dos que están en los extremos. Los dos volantes que están en los extremos. Así era como se veía Jamaica. Pero miren esto. Ahí hay unos claros. Eso obviamente con 4-2 lo que hace Jamaica es que ellos abren espacio. Y cuando abren espacio, vamos a suponer que Panamá juegue con la formación que jugó contra Costa Rica. ¿No? Ese otra vez. La misma mecánica, pero ya con los delanteros un poquito más adelante y más abierto la línea ofensiva del equipo de Jamaica. Y como les habíamos mencionado, si juegan así más abierto, aquí los de blanco son los de la selección de Panamá, supuestamente tienen que vestirse de blanco, que es el equipo visitante. Así es como estaría el equipo de Panamá. Voy a buscar la formación de Panamá, cómo había estado, ¿no? Ahí se puede ver un poco, vamos a suponer que en el extremo está Quintero, está también Carraquilla en el centro, aquí un poquito más atrás, y había un solo delantero en punta que era en ese momento era Bárcena, estaba también ahí. Bueno, Rolando Blanco allí,
como tú ves los espacios abiertos que dejaba Jamaica, eso aprovecha para que Panamá sea un poquito más ofensivo. Y ahí ves el movimiento, ¿no? Hay que concentrarse en cuatro jugadores y sobre todo dos de la famosa columna vertebral del equipo nacional. Esa fue a grosso modo cómo se determina la parte ofensiva de Panamá. Y ahí está, aquí cuando Panamá ofende toma más posesión de la pelota, también hay que ver cómo Jamaica se defiende, se ponen atrás, se ponen un poquito más atrás. Ya por eso es que tienen ese 4-4-2 en bloque que tenía el cuadro de Jamaica. Los de Panamá, recuerden que están de blanco, los de Jamaica son los de amarillo. Bien, ahora esta es la formación del equipo de Panamá. Panamá formó con una alineación similar al que México enfrentó a Jamaica. 4 en la defensa, 2 en la línea de contención, pero que en realidad fueron apoyadores de los que estaban más adelante. Hay una línea de 3 y un solo delantero en punta. Esa era la formación cuando Panamá jugó frente al equipo de Costa Rica. Pero como la alineación aquí, yo tenía esa alineación la tengo aquí atrás. Bien, ahí podemos ver la formación cuando Panamá enfrentó a Costa Rica, pero mirémonos en la parte, y voy a tocar el control de aquí, estos que están acá, allí, y esto, vamos al siguiente cuadro, en el cual nos concentramos en los dos jugadores que estaban en la defensa: Murillo, Escobar, Andrade y Davis. Murillo, Escobar, Andrade y Davis, los que estaban en la defensiva. Los que estaban en el medio campo estaban en el centro: Carrasquilla y Godoy. Por el otro lado estaban Quintero y José Luis Rodríguez. Aquí no está el único delantero que sobra, que en este caso era Rolando Blackburn en ese momento. Ahí, como ustedes ven. Ahora, en el siguiente cuadro, ahí se ve cómo se abrían los extremos. Línea de 4, suma 2 más. Hacia atrás, pero después hacia adelante. Y los otros dos abren los que estaban en los extremos. Por eso fue que Panamá jugó bonito frente al equipo de Costa Rica. Por eso jugó frente al equipo de Costa Rica muy bonito. Allí se ve cuando los defensas se ponen más adelante. Y ahí es cuando Panamá empieza a hacer un juego más ofensivo en ese cuadro. Y aquí es donde aparece la figura del delantero, de Blackburn. Y también la figura de Blackburn, de Quintero, de Carrasquilla, los que estaban en el centro. A veces Quintero se pone en los flancos, pero así como se ve, poniendo a uno hacia adelante, es como una formación de flecha, no sé, pero bueno, al final de cuentas, eso fue lo que vimos en aquel partido con Costa Rica, y eso hace que esta selección haya jugado bonito, aunque lo que le faltó a este equipo fue el gol, lamentablemente, fue el gol. Y ahí está cuando se enfrenta al rival, al equipo de Jamaica, cuando
el conjunto jamaiquino sale de abrir sus espacios, ven que todo el equipo se cierra. Todo el equipo de Panamá se cierra. Por algo también es que, en cierto modo, el equipo nacional no le dejó respirar a los ticos. Y así se veía. Obviamente Jamaica no es Costa Rica. Tampoco se puede decir que es un equipo inferior, porque también nosotros seguimos teniendo una inferioridad en cuanto a historial y a desempeño futbolístico. Y así es como uno verá ese partido entre estas dos selecciones. Ahí está Panamá, que supuestamente debe vestir de blanco, y el equipo de Jamaica, que debe vestir de amarillo, en el estadio Parque de la Independencia de Kingston, o el Independence Park. Jamaica con un 4-4-2, allí un 4-4-2 en bloque, los cuatro defensas, los cuatro medios y los dos delanteros que van un poquito más hacia adelante. Y Panamá, obviamente, que tiene aquí los cuatro defensas, estos dos volantes de contención que son importantes, uno que va hacia adelante y otro más hacia adelante, que es un delantero en punta. Van ahí con un solo delantero en punta. No creo que puede haber variaciones en los cambios, en la alineación y todo lo demás, pero si van a jugar con los mismos jugadores, también hay que tomar en cuenta un factor que es interesante, y es que el viaje que ha tenido este equipo, el de la ida y el viaje de regreso. Aparte de ese viaje, también constar las famosas pruebas del PCR, los ejercicios, el tiempo de descanso. Es una tensión grande, es una presión grandísima, ¿no? Que tiene esta selección. Y que no solamente es esta, sino todas las selecciones nacionales. Todas las selecciones nacionales que están jugando. Y miren lo que está pasando con el caso de Argentina, ¿no? Que la verdad que es inconcebible lo que ha pasado, pero bueno. Vamos a seguir repasando los resultados de las eliminatorias al Mundial. Parece que tenemos un problema acá también con esto. Hey, por eso es que yo en el YouTube yo necesito, y esto va para YouTube en diferido, por eso yo necesito que me apoyen. Póngame ahí, póngale un me gusta, aunque no le guste, pero póngame un me gusta. Yo necesito llegar a 1,000 suscriptores, 1,000, para poder monetizar, para poder ganarme la vida, ¿no? En fin. Porque realmente ahí tengo algunas ideas, pero bueno. Hoy en la mañana estuve en una actividad también con unas ganas de poder salir un poquito más al mundo exterior, ¿no? Y en eso yo agradezco infinitamente a mi querida amiga Enocheli Valdés, que es gimnasta, bueno, ya gimnasta retirada, pero parece que quiere volver a la gimnasia, y yo la voy a apoyar porque es una amiga mía a quien yo quiero mucho, ¿no? Y también me agrada su hijo, que es un pan de Dios, pero bueno, es traviesón. Le dice Yuyu, no Yuyu el futbolista, este otro Yuyu, más chiquitito, un niño muy, muy bueno, muy, muy, muy buena gente. Y la verdad que me invitó porque estaba haciendo una actividad de gimnasia y la verdad que me gustó porque estaban haciendo gimnasia al aire libre, y ha sido muy bonito, ha sido muy, muy, muy bonito esa actividad que están haciendo, que es el Club Aries, que se llama,
Y ellos tienen su propio gimnasio, pero por motivos que todos conocemos, pues, han preferido hacer su trabajo, ¿no? Y de formación de las niñas y de los chicos, también de los niños, en al aire libre, y la verdad que es una bonita experiencia. Bien, eso fue lo que nosotros vimos en la de este partido y cómo se van a plantear tácticamente. Resultados de la eliminatoria mundialista, sobre todo para lo de Instagram Live, que no pudimos, que se nos cortó la transmisión. Ruanda y Kenia empataron 1-1. Togo y Namibia. Namibia ganó 1-0. Y Egipto y Gabón empataron 1-1. Esas son las eliminatorias en el continente africano. También hay eliminatorias en Sudamérica. Recuerden lo que sucedió con el partido entre Argentina y Brasil. Brasil-Argentina en Sao Paulo. Por culpa de los señores que gobiernan Brasil, cortaron el partido. Y la verdad que ahora se va a formar un problema, que la FIFA va a tener que determinar que a quién se le va a dar o los puntos o si se repite el partido. Lo más que puede pasar es que se repita el partido y se repita en una sede neutral. Por ejemplo, en la eliminatoria de Asia, Australia y China tuvieron que jugar en Qatar, en el estadio internacional Califa. Ve acá, cuál es la vaina, así se llama el estadio Califa, pues. ¿Ah? que porque Mia Califa, está bien, como decía la gente de Qatar, en una página de Qatar Internacional, una mujer tan bella como ella merece un estadio tan hermoso. Bueno, obviamente que sí, no, que sí lo merece, pues, realmente. 4:32 minutos de la tarde, ya estamos a pocos minutos de lo que va a ser el partido entre Jamaica y Panamá. Ya dentro de poco vamos a ver si tenemos las alineaciones de estas dos selecciones nacionales. Saludo para 30 Bolo, Foncho 7309, Aurelio Martínez. También a todos los que nos ven a través del Facebook Live. Bueno, ¿qué esperan ustedes de la selección? ¿Qué esperan de este partido? Si el empate con Costa Rica y ganándole a Jamaica puede servir de algo, porque obviamente el partido que viene va a ser frente a México. Y lo más previsible es que Panamá pierda ante México, que es lo más seguro, pero todo puede pasar en el fútbol. Y claro, si Panamá empata a México, ganando la Jamaica, y con el empate con Costa Rica haría 5 puntos. Si Panamá le gana a Jamaica, empató con Costa Rica, le puede ganar a Jamaica, pero pierde con México, tampoco estaría tan mal, sería 4 puntos, pero también habría que concentrar un poco el trabajo en corregir algunos factores que ya nosotros habíamos mencionado en nuestra explicación táctica de cómo se plantaron los equipos. Para el partido contra México también vamos a tener el mismo cuadro de gráfica que nosotros hemos preparado, y lo preparamos para todos ustedes con mucho cariño y mucho esmero. Bueno, estamos con el resultado de las eliminatorias europeas. Gales venció a Bielorrusia 3-2. Albania venció a Hungría 1-0. Bulgaria también venció 1-0 a Lituania, pero se quedó con 10 jugadores. Inglaterra goleó 4-0 a Andorra. Islandia y Macedonia del Norte empataron 2-2. Alemania goleó 6-0 a Armenia. Bélgica 3-0 a República Checa. España goleó a Georgia 4-0. O sea que los georgianos pagaron los platos rotos de la derrota de los españoles ante Suecia. Grecia y Kosovo empataron 1-1. Rumanía venció 2-0 a Liechtenstein. San Marino cayó ante Polonia 7-1. Pero metió gol San Marino. Eso sí está bueno. Yo le voy a San Marino, papá. Nadie me diga nada, loco. Yo, aunque pierda todos los partidos, pero hay que irle al débil. Así que le vamos a San Marino. Vamos a ver si hacemos el fan club de San Marino. Va a ver quién se mete. Está aquí mi dirección en el Instagram, @calotro1966.
en el Facebook por Carlos Martínez y también en mi cuenta de Todo Sports en Twitter, arroba todosport.com, en la página de Todo Sport en Facebook y también en mi cuenta personal, arroba el compu 507, para que hagamos el fan club de San Marino, para ver cómo está, para ver cómo se pone la gente en las pilas. Suiza e Italia empataron 0-0 los resultados de las eliminatorias en Europa. Obviamente que si se están jugando varios partidos en diferentes partes del mundo es porque se están jugando torneos de copa, torneos de ligas, torneos en las diferentes divisiones. Obviamente que aquí en Panamá se ha estado jugando la LPF, en el cual pues lamentablemente Plaza Amador cayó ante el Alianza y ya la situación está fea. Ya está empezando a ser fea para Plaza Amador. Ojo, que ya se está sonando la alarma. Peor lo está pasando San Francisco, porque perdió otra vez. Perdió San Francisco otra vez. Y ante Atlético Chiriquí, precisamente. Y ya este equipo, yo lo veo, si esto sigue así, yo lo veo en Liga Proma. Qué triste lo que está pasando con San Francisco. Partido amistoso internacional. India derrotó a Nepal 2-1 en categoría mayor. Palestina venció como visitante a Bangladesh 2-0. Y esos fueron los dos partidos que se jugaron. Creo que también se iba a jugar en la semana el partido entre Guatemala y Nicaragua. Partido amistoso a nivel de selecciones absolutas. Obviamente que se están preparando de cara al Mundial. Se cayó la señal otra vez en Instagram. Se cayó la señal en Instagram. Bueno. Más que todo se apagó fue porque nos quedamos sin batería. Qué bárbaro. Bueno, vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá con la... con la transmisión en Facebook Live. Tenemos los partidos que se vienen en la eliminatoria mundialista. Jamaica enfrenta a Panamá, que ya lo sabemos. Subió la cuota a 1.85 a favor de Jamaica y 4.20 a favor de Panamá, 3.40 al empate. Costa Rica enfrenta a México a las 7 de la noche, lo mismo que El Salvador frente a Honduras, y a las 8 de la noche Estados Unidos se enfrentará a Canadá. A las 6 de la tarde Costa Rica, México, El Salvador, Honduras, y a las 7 Estados Unidos contra Canadá. 4:38 minutos de la tarde. Ya estamos por cerrar la transmisión, así que bueno, lamentando que se nos cayó la señal en Instagram Live, pero para los que estaban en Instagram y que no pudieron porque se cayó la señal, pueden ver todo en nuestra página de YouTube. Pueden verlo en YouTube y sí, pues que podamos, que lo puedan ver y puedan compartir esta emisión, pues definitivamente ya regresaremos después del partido entre Jamaica y Panamá. Vamos a verlo a través de Canal 21, a través de Next, en las voces de Gabriel Castillo y también de Ronnie Vargas, el hombre del sector de Chivo Chivo, un lugar, un atractivo turístico que hay en el área de Panamá Norte, definitivamente. Bueno, o están allá en Argentina picados por todo esto que está pasando. En fin, terminamos acá, así que vamos a ver el partido y posteriormente comentaremos el encuentro entre Jamaica y Panamá. A esta parte del mundo, buenas tardes. A esta otra parte del mundo, buenas noches y buenos días. Nos vemos más tarde.
estamos en ese camino a Qatar. Contundente la selección nacional, brillante, brillante es el adjetivo de la selección dirigida por Tomás Christiansen. Todo salió a la perfección. Sonrisas del cancho del Barcelona, sonrisa del cuerpo técnico. Está anímicamente destruida la selección americana. Una planadora de fútbol llamada Panamá, el toque-toque español. Bueno, yo voy a cortar aquí, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches a todos. Esto transmitiendo a través del Facebook Live y del Instagram Live, pidiéndole disculpas a mucha gente en el Instagram Live porque tuvimos problemas con la transmisión, porque se nos agotó la batería del celular. Ya el celular que tenemos está un poco viejo, que estoy usando dos celulares. Y bueno, lo cierto es que ya ha terminado el partido con una victoria clara, contundente, del conjunto nacional, 3-0 sobre el equipo de Jamaica en el estadio del Independence Park de Kingston en Jamaica. Y obviamente pues quería que escucharan un poquito la euforia de quienes un tiempo atrás criticaron a este señor que está ahí. Pero bueno, así es todo el fútbol. Se gana, se pierde, se critica y se elogia. Desgraciadamente así es, porque el mundo da vuelta. Pero en fin, lo importante es que nosotros nos estábamos preguntando en aquel partido frente a Costa Rica sobre si nosotros con ese empate podía servir de algo. Y obviamente que sí sirvió, ¿no? Que al final de cuentas el equipo panameño supo aprovechar las ocasiones que generaban, sobre todo en el primer tiempo, que dieron los dos goles que nos pusieron en ventaja. El gol de Andrade, que fue un golazo, y el gol de Blackburn, que también fue otro golazo. Y cuando venía el segundo tiempo, cuando Jamaica estaba avisando con dos jugadas bastante peligrosas, llegaba el gol de Cecilio Waterman. Y pues obviamente que los medios de siempre, que comenzaron ahora a elogiarlo cuando en su momento le criticaron de todo. Ya están en cuña. Están en cuña. Esto no es lo mismo que... Esto no es lo mismo que los canales de los meconianos y los telemaxianos que ponían, vamos a ver, las mejores jugadas, todo lo que era el partido. No, ellos se van rapidito a la pausa porque, bueno, el canal de Martinelli tiene que poner la cuña del señor Martinelli, ¿no? Y bueno, se puede hablar de un 3G, como dicen allá, que es cierto. El equipo ganó, goleó y gustó, definitivamente. Si me dices que por un gol que hubiera sido más goles, sí, puede ser, pero yo creo que el 3-0 ha sido claro, ha sido muy bueno, ha sido efectivo. Creo que lo necesario para sumar 3 puntos que totalizan 4. Y era lo que pensábamos en la previa, ¿no? En la previa que hicimos la transmisión a través de Facebook Live y a través del Instagram Live, que lastimosamente se nos fueron la batería. Entonces no se dio la transmisión, pues no se dio la transmisión, pero sí a través del Facebook Live. Así que los que están en mi Instagram, solamente con ir a Facebook y buscar Carlos Martínez, pueden ver el video y pueden ver completo todo lo que hemos analizado, y sobre todo el previo del partido con la gráfica y todo lo demás. Bien, el empate, digo, se puede decir que el empate, que en principio preocupó un tanto porque Panamá dominó, trató de llegar y todo lo demás, pero al final no se hizo el gol, faltó el gol, que era como si no se hubiera hecho nada. Para mí era como si no se hubiera hecho nada. Al final de cuentas, el día de hoy aparecieron los goles
se apostó por el por ir con el mismo cuadro titular, cosa que no se daba anteriormente con otros técnicos. Los otros técnicos, bueno, no muchos se atrevían a conservar la misma alineación, porque bueno, alineación que gana, alineación que se queda. Aunque bueno, en esta ocasión fue una alineación que empata, alineación que se queda, a ver qué pasa. Y el equipo respondió, jugó bien, confió en esos 11 titulares, ¿no? A pesar de los 90 minutos intensos que se jugaron en el partido anterior, sumado al poco tiempo de descanso, después al viaje, ¿no? A las famosas pruebas de PCR, a todas las pruebas habidas y por haber, y al final te concentras, haces el partido, te sigues al guión y consigues los 3 puntos que suman 4. México le está ganando a Costa Rica 1-0, lo cual aparentemente el empate no le, el empate que le, que consiguió aquí el pasado jueves, como que no le está sirviendo de mucho. Un gol de penal que convirtió Orbelín Pineda, y al final de cuentas no le está sirviendo. O sea, el empate puede ser conveniente para uno o puede ser conveniente para otro. Ahora van a jugar Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, que vino a empatar sin goles. Ahorita mismo están jugando también Honduras y El Salvador, que están 0-0. Y bueno, bien, vamos a ver qué es lo que saca los de NET3. Ahí está el gol de Waterman. Bueno, no se ve bien en ahora sí, en el Facebook Live. Ahí está la jugada, como llegó solo, prácticamente sin marca, y la asistencia de Carrasquilla, y ahí está el tercer gol. El que da la puntilla al final, y sobre todo hay que ver que un Cecilio Waterman, que anteriormente cada vez que se aproximaba, llámese Copa Oro, llámese Torneo de UNCAF, llámese también esto, ¿qué otro torneo? Copa Oro, los Juegos Panamericanos, ¿no? Vamos a ver, ahora muestran la tabla de posiciones, lo de CONCACAF. México está primero por ahora con 6 puntos, le sigue Panamá con 4, Honduras y El Salvador tienen 2 puntos cada uno porque están empatados, Canadá y Estados Unidos están empezando, Costa Rica se queda con 1 punto y Jamaica no tiene puntos en la tabla de posiciones. Esta es la transmisión de CONCACAF que ya terminó. Bueno, voy por acá. Era como lo habíamos descrito, ¿no? En la previa, cómo se iba a presentar el equipo de Panamá y cómo se iba a presentar Jamaica con un 4-4-2. Después, perdón, en principio estaba con un 4-3-3. Es más, hubo hasta modificaciones en la alineación con respecto al partido anterior. Ethan Pinnock no estaba en el juego anterior. Liam Moore no estaba en el juego anterior. Wendy Harding tampoco estaba en el juego anterior. Bobby de Córdoba Reed tampoco estuvo en la alineación del juego anterior. Mikael Antonio tampoco. Y Kamar Ruff tampoco estuvo en el juego anterior. O sea, Jamaica hizo modificaciones pensando en tratar de conseguir un buen resultado frente al equipo de Panamá y no le salió. Jugadores que estaban en el fútbol de Inglaterra, que por cierto todavía sigue generando controversia lo que ha pasado con el partido de la eliminatoria sudamericana entre Brasil y Argentina. Vamos a ver qué decidirá FIFA. Lo cierto es que hay parte y parte de culpa. Ahora hablando en frío, después de todo lo que ha pasado. Argentina, porque los jugadores no fueron sinceros al decir dónde habías estado en los últimos días, sabiendo bien las restricciones.
y Brasil por el modo en que actuó entrando en pleno partido como si hubiera sido un allanamiento de morada, como si fuera que se estuviera haciendo una transacción ilícita y después lo agarran infraganti. Bueno, así mismo, en el acto, FIFA va a tener que decidir a quién, o se le otorga los 3 puntos, o a uno o a otro, o en todo caso que se repita el partido, porque el partido apenas había comenzado 5 minutos. Pero bueno, volviendo al juego acá entre Jamaica y Panamá, habíamos dicho que Jamaica había tenido una alineación diferente con respecto al partido contra México, pensando en que con Panamá podía sacar un buen resultado, y no le salió. El equipo de Panamá mantuvo la misma formación del partido contra Costa Rica, pensando que con este encuentro se podía sacar también un buen resultado, pero tal vez no una goleada. En mi opinión, tal vez no una goleada. Pero se hizo las cosas. Ganabas 2-0 en el primer tiempo. Estabas dominando en el partido, porque estoy viendo acá en el tracking de iScore, pero también a través de Todo Sports en Twitter. O sea, fue. Y el equipo de Jamaica solamente tuvo posesiones de balón de maneras puntuales. Y algunos cambios que a lo mejor trataron de apretar al conjunto nuestro. Pero tampoco le salió. Claro, avisaron en 2 ocasiones. Tuvieron 2 aproximaciones muy cercanas, aunque se habla de una de parte de la fuente nuestra, que es iScore, que estuvo cerca. Después de eso, llegaba la jugada de un contragolpe, llegaba el gol de Cecilio Waterman para marcar el 3-0, que sería el definitivo. Y que bueno, pues bienvenido sea a ese... esa goleada, ese resultado. Dice Camilo que el partido entre Brasil y Argentina se juega en terreno neutral. Para mí, yo creo que sí debería jugarse en un terreno neutral, sobre todo en un país donde, bueno, hay que decir que prácticamente todos los países sudamericanos están pasando por una situación de pandemia que bueno, si se juega en terreno neutral, para mí que Brasil y Argentina deben jugar ese partido en Uruguay. En Uruguay se tiene que jugar ese partido. Para mí es la sede que está más cercana para ambos seleccionados. No puedo precisar que sea en Asunción, porque en Paraguay está la situación de la pandemia bastante mala. Imagínense lo que está pasando, lo que pasó en Jamaica. El partido se jugó a estadio vacío, porque en Jamaica, desafortunadamente, la situación del COVID se salió de control también. En la isla del Caribe la situación es muy compleja. Están en una, creo que una tercera ola, tercera, cuarta ola. Pero el partido de la eliminatoria sudamericana entre Brasil y Argentina se tiene que jugar, para mí, si es una sede neutral, para mí que se juegue en Uruguay, en Montevideo. Le queda cerca a Brasil, le queda cerca a Argentina, no pasa nada, tú puedes jugar como tú quieras, ¿no? Y lo mismo pudiera pasar cuando el partido se juegue en Argentina, porque allá los argentinos van a esperar a los brasileños como no tienen idea. Ahí están hablando, conversando, hablando más entre los que están en la mesa. Chuchi, los de Next son peores que los de los otros dos canales. Bueno, chuzo, ¿qué pasó ahí, hermano? Ponga la jugada del partido que queremos verla. Ahora están todos elogiándose y toda esa vaina. Digo, todavía no estamos como para salir a la calle 50.
todavía no estamos para eso. Pero bueno, ahí se queda, y en fin, vamos a ver qué está pasando en los otros encuentros. Bueno, están conversando en medio tiempo, pero bueno, ya creo que ya está hablando Tomás Christiansen en conferencia de prensa. Vamos a escucharlo. Bien, viene después de tener una posesión, de tener la pelota, dominar y crear las ocasiones. Así que muy contento por el equipo. Cierto es que vienen con 8 nuevos jugadores del último partido contra México, pero bueno, hoy nosotros hemos mostrado ser un equipo sólido, además de sólido, solidario, y con mucho trabajo. Y ellos pues tienen muchos jugadores buenos de la Premier, de la Championship, jugadores que todavía no han podido jugar juntos, y eso se ha notado. La calidad individual de ellos no se puede negociar, estaba ahí, pero el mérito de nuestro equipo fue neutralizar a esos buenos jugadores. Mister, abrazo a la distancia, José Miguel Domínguez, para el marcador de Nex. Viene México. Buenas tardes, profe. Saludos a Radio Guerra Mundial de Deportes de Deportes. Estamos para preguntarle sobre las condiciones físicas de los jugadores, este y el Rayo del Barça, que terminaron, y no sabemos realmente si fue cansancio, si fue pérdida, pero que va a hablar un poco de la condición con la que llegarían para México. Vamos, buena Cristian. Es obvio, después del esfuerzo físico que hicieron en el primer partido, lo que hicieron en la primera parte de la segunda, si tú no tienes unas molestias o un cansancio físico importante, es que todavía te has dejado algo en el cuerpo. Se han vaciado todos los jugadores y eso se nota. Como dije antes de esta eliminatoria, competir en 3 fechas en tan poco tiempo era muy difícil. Pero como tenía buenas sensaciones del primer partido, he hablado con los jugadores y estaban recuperados, con ánimo de darle todo en este segundo partido, y fue por lo que aposté. Normal ese cansancio, y vamos a tener más cansancio todavía para el partido contra México, pero por lo menos de momento hemos hecho 2 buenos partidos, hemos sacado una victoria, y el otro partido también tenía que haber sido una victoria, pero hay que ser humilde, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, creyendo en lo que estamos haciendo, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, que se han vaciado, como he dicho, y eso es importante, ver ese compromiso que tienen. Siguiente pregunta, José Rodríguez, por favor. ¿Qué tal, profesor? José Rodríguez, de COSI, de RPC. Que me valore el segundo partido consecutivo con portería de 0. ¿Cuánto es importante para usted y para el grupo este registro? Y lo otro, también que valore la presión de usted, que hacía Panamá en el primer tiempo, una presión adelantada que surge efecto con el primer gol de Panamá, el golazo de Andrade de media distancia. Bueno, como dicen los ingleses, mantener la portería a 0 con un clean sheet es importante, y yo creo que después de jugar 2 partidos, uno de visitante, y bueno, yo creo que es positivo, muestra que el equipo está preparado, que la gente o los jugadores aprenden también de los errores que se puede cometer. Pero bueno, contento en general por todo el equipo. Por supuesto, era un tema que me preocupaba, pero tampoco en exceso. Yo sé que también marcando goles o llegando, como llegamos contra Costa Rica, también era cuestión de tiempo para meterlos. Así que no estoy demasiado preocupado, pero confiado en mis jugadores. Última pregunta, Juancho Villaverde. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Felicitaciones por la victoria. Juancho Villaverde, de ESPN. Me gustaría saber, entendiendo pues que ya se han cargado de minutos algunos jugadores, hoy ya la compañera contaba por Bárcenas y por Eric Davis,
si tiene pensado algún ajuste en este momento, o sea, ya de planificación, ya tenía pensado hacer cambios contra México, o lo verá en los entrenamientos de mañana y pasado. Hola, buenas. Bueno, ahora mismo no he tenido la posibilidad de hablar con los jugadores ni con el cuerpo médico. Me he venido directo a la rueda de prensa. Pero hay que felicitar al cuerpo médico por el trabajo que han hecho. Han llegado en muy buenas condiciones los jugadores para este partido. Y también la mentalidad del jugador. Yo no sé si ha habido un chip, pero se sienten comprometidos y con la responsabilidad que se necesita para competir a este nivel, y hemos llegado en buenas condiciones, así que no sé si vamos a rotar, me imagino que algún que otro, pero ahora mismo no sé responder a ello. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, terminó la rueda de prensa de Thomas Christiansen, el técnico de la selección nuestra, de la selección de Panamá. Ay, ustedes le vieron la cara a Chepito. Ay, Dios mío. Gaje del oficio. Simplemente eso, gaje del oficio. Ellos hacen la transmisión del partido en directo, pero los otros son los que se apoderaron de las preguntas. Ay, Dios mío. Este periodismo nuestro de verdad que es gracioso, es pifioso, es bonito, es hermoso. Si Gaspar Octavio Hernández estuviera vivo, estuviera cagándose de la risa, de verdad. Y eso que ayer se nos fue una voz grande de la hípica nacional, un narrador deportivo, pero de la hípica, como Manuel Nicolás Sánchez, que en paz descanse, que tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, al menos se fue sabiendo que la generación que viene, o la que está en este momento en el periodismo deportivo, la que nos vino a desplazar a nosotros, la verdad que da pena, ¿no? Da pena. Se autoexplotó. Sí, de verdad, se autoexplotó, chus. Ay, Dios mío. Ya no. Por eso que ya yo no estoy en esta vaina. Por eso que estoy haciendo mi trabajo gratis, independiente, sin nada, esperando a ver qué pasa, ¿no? Qué cae. Endeudado, jodido, viendo que Banco General está preparando los ensayos generales, que están haciendo todos los demás bancos para meternos la yuca y sin vaselina. Entonces eso es maldad. Pero bueno, seguimos adelante. Ellos tienen que seguir adelante. De verdad, tú le viste la cara cómo quedó. Ay, Dios mío, bueno. Bien, vamos a ver qué sucede, qué está pasando. Ya se están jugando los otros partidos. Vamos a tocar el punto de lo que ha sido este Jamaica-Panamá, cómo fueron las alineaciones, porque ellos solamente lo único que pusieron fue el gol de Waterman, y ya yo estoy viendo que ya la verdad que preferiría a estos señores, a los otros de los otros canales, que a estos que están acá. En serio se lo estoy diciendo. O sea, de los más malos prefiero a los menos malos. Sinceramente. Bien, vamos con la alineación de los partidos. Vamos a hacer los numeritos de la jornada. Por el equipo de Jamaica, alinearon de la siguiente forma: Andre Blake como el número 1. Luego estuvieron en defensa Kemar Lawrence, Ethan Pinnock, Liam Moore y Wesley Harding. Como volantes estuvieron Ricardo Morris, Daniel Johnson, Camier Ruth y Bobby de Córdoba Reed. Y como delanteros estuvieron
Mikel Antonio y Corey Blake. Eso fueron los que mandó Theodore Whitmore. Por el equipo de Panamá, perdón, voy a seguir por el equipo de Jamaica, quienes reemplazaron. Por Jamaica, Devon Williams en el minuto 46 reemplazó a Ricardo Morris. El número, después vino Shamir Nicholson, entró en sustitución de Mikel Antonio en el minuto 70, y también en el mismo minuto 70 Alba Powell entró en reemplazo de Wesley Harding. Por el equipo de Panamá alinearon de la siguiente manera: Luis Mejía en el marco, luego estuvieron Eric Davis, Andrés Andrade, Fidel Escobar y Michael Murillo en la defensiva. En el medio, en el medio campo estuvieron Aníbal Godoy, Alberto Quintero y Alberto Carrasquilla, y como delantero estuvieron Edgar Bárcena, José Luis Rodríguez y Rolando Blackburn. Todos ellos dirigidos por Thomas Christiansen, que mantuvo esa alineación de el partido anterior con Costa Rica. Los cambios en Panamá: entraron en el minuto 46 Cecilio Waterman por Rolando Blackburn. Luego César Yanis entró también en el minuto 46 por Alberto Quintero. Después vino Alfredo Stephens, pero ese fue en el minuto 60. Ese fue en el minuto 60. Luego Alfredo Stephens entró por Edgar Bárcenas. Después estuvo Asmanar Ariano por el Eric Davis en el minuto 64. Y en el minuto 75 entró Abdiel Ayarza por Edgar Bárcenas. Los goles de este partido: el primer gol lo marcó Andrés Andrade en el minuto 13. Luego el segundo gol lo marcó Rolando Blackburn en el minuto 38. Y el tercer gol lo marcó Cecilio Waterman en el minuto 81. En lo que refiere a las estadísticas en ataque, estuvo más Panamá que Jamaica. 76 por el equipo de Jamaica, 98 por el equipo de Panamá en ataque peligroso. Aunque suena increíble, se marcó algo parejo. Jamaica tuvo 39 y 41 de incidencia en ataque peligroso tuvo Panamá. En posesión del balón, 39% para el equipo de Jamaica y 61% para el equipo de Panamá. Hubo en tiros al marco, al objetivo, Jamaica 1, Panamá 6. 6 tiros directos al marco que defendía André Blake. Fuera del marco, 1 para Jamaica y 3 para el equipo de Panamá. En tiro de esquina, 4 para el equipo de Jamaica, ninguno para el equipo de Panamá. Hubo una tarjeta amarilla en todo el partido, que fue para el jugador Shamir Nicholson en el minuto 89. No hubo tarjetas amarillas para el equipo de Panamá, ni tampoco expulsado en el equipo de Panamá. Tampoco hubo incidencia de fuera de juego en los dos equipos. Se puede decir que fue un partido casi perfecto, ¿no? Bien llevado por Ismael Campos, que era el árbitro de El Salvador. O sea, no hubo mucha... partido se jugó limpio, se puede decir, nada más que una tarjeta amarilla, pero se jugó bastante limpio ese encuentro. Vamos a ver qué pasa en los otros partidos de las eliminatorias de CONCACAF. Vamos directamente a ver qué está pasando en los otros resultados. Acaba de empezar el segundo tiempo entre Costa Rica y México. México está ganando 1-0 con gol de Orbelín Pineda de tiro penal, por lo tanto México hasta el momento está encabezando la tabla de posiciones. México estaba jugando de blanco, me parece que ese puede ser el uniforme que va a jugar contra Panamá el día miércoles, o a lo mejor, bueno, también recuerda que México está con otro técnico, que es el asistente, debido a que el Tata Martino había sido operado el día
el día sábado, y que ya, bueno, dicen que ya se encuentra mejor, que bien, que bueno por el Tata Martino. Bueno, vamos con los resultados de las eliminatorias al Mundial, ya para cerrar la transmisión. Saludos para Panamá Fanáticos, también para el Mágico Sisu, para Raulet, César Torres, Revolución Futsal 507, Focho 7309, Bolívar Rueda Guevara, el gran Camilo Adame, mejor conocido como Camilo VII, Buti 2602, también saludos para el hermanazo Alan Anderson y a todos los que nos están viendo a través de la red social, en Instagram y también en Facebook. Vamos con los resultados de las eliminatorias. Uy, casi va a ser una situación de peligro a favor de México. Bueno, México, todos sabemos que va a clasificar al Mundial, pero, y el resto lo tenemos que pelear los demás. Bueno, saludo también para el compañero, para todos los que están ahí, Milton Segura. ¿Cómo va el juego? Bueno, ya tú sabes, Panamá ganó 3-0. Panamá ganó 3-0, voy a repetir los goles: Andrés Andrade en el minuto 13, marcó gol también Rolando Blackburn en el 38 y Cecilio Waterman en el 81. Al momento está México venciendo 1-0 a Costa Rica, estaba empatado 0-0 entre El Salvador y Honduras en el Cuscatlán, a lleno completo y total, allí en el Cuscatlán. Yo creo que esa entrada debería haber estado barata, hermano. Irán Moreno también, saludo. Vamos a los resultados que se están dando o que se dieron en esta jornada eliminatoria mundialista. En África, Ruanda y Kenia empataron 1-1. Namibia derrotó a Togo 1-0. Y Egipto empató con Gabón 1-1. Seguimos buscando en más resultados de las eliminatorias a la Copa del Mundo. Recuerden que se suspendió el partido entre Brasil y Argentina por todas las situaciones que ya todos ustedes conocen, y que definitivamente el que va a tener que tomar la última palabra es la comisión de competencia de la FIFA en el destino de estas dos selecciones, que bueno, la verdad que ha sido un varapalo en el fútbol, no solamente sudamericano, sino en el fútbol mundial, lo que sucedió en Sao Paulo. Yo digo, insisto, en que el partido se tiene que jugar de nuevo, para que sea más justo, y que se juegue en una sede neutral. Brasil no es la sede adecuada para un partido de esta clase, de verdad. Y yo creo que hay hasta inclusive factores extradeportivos, más allá de la pandemia, que tienen mucho que ver con todo esto que pasó en la tarde de este domingo 5 de septiembre. Hoy es 5 de septiembre, la hija de Vico Sí cumple años hoy, como siempre, ¿no? Ya Vico Sí mandó una nota en Twitter saludando, agradeciendo a todos porque se acordaron de que su hija cumplía años, que ahora tiene 31 años. Pero bueno, está bien, que cumple años, felicidades para ella, pero ya quita la canción, pues, porque la gente va a seguir diciendo que la tipa va a seguir teniendo 13 años, pues. Sí, porque es así, pues. Bueno, ya van 61 minutos, México sigue ganando a Costa Rica 1-0 allá en el Estadio Nacional de la Sabana, en el nuevo Estadio Nacional de la Sabana en San José de Costa Rica. Son las 7:28 minutos de la noche de este domingo 5 de septiembre, ¿no? Un día van a tener que canonizar a la hija de Vico Sí, y entonces hacemos fiesta patronal para que todo el mundo quede feliz. De verdad. Eliminatorias europeas, los resultados fueron los siguientes: Gales derrotó a Bielorrusia 3-2. Albania superó a Hungría 1-0. Bulgaria venció 1-0 a Lituania. Inglaterra goleó 4-0 a Andorra. Islandia y Macedonia del Norte empataron 2-2. Alemania venció 6-0 a Armenia. Bélgica goleó a República Checa 3-0. España a Georgia 4-0. Kosovo y Grecia empataron 1-1. Rumanía venció 2-0 a Liechtenstein.
Polonia goleó 7-1 a San Marino, el equipo de que a todos nos gusta, el equipo que seguimos todos. Y Suiza y el equipo de Italia empataron 0-0 allá en Berna, en la capital de Suiza. Vamos con los otros resultados de las eliminatorias, buscando, porque hay muchos resultados que se están jugando, partidos de primera, segunda división en diferentes países, de países que no han clasificado al mundial y todo lo demás. Pero bueno, es porque el fútbol tiene que seguir, ¿no? El fútbol tiene que seguir, el fútbol tiene que manejarse de alguna manera, ¿no? Hay divisiones de, inclusive, de fútbol femenino se está jugando. Pero bueno, en amistosos internacionales solamente se jugaron dos partidos de selecciones nacionales absolutas. India derrotó a Nepal 2-1, eso fue en Nepal. Suecia venció a Uzbekistán 2-1. Y Palestina derrotó 2-0 a Bangladesh. Esos fueron los partidos que se jugaron en amistosos de selecciones mayores. Tenemos, a ver si tenemos los resultados de cómo estamos en el bueno, ahí el resultado de la Liga Femenina de Italia, la Serie A, que no está jugando el equipo de Linés Cedeño, el equipo de el Elas Verona, que la vimos jugar la semana anterior. Tenemos también, a ver si tenemos, ajá, ahora sí, tenemos acá los resultados de la eliminatoria mundialista en la región de CONCACAF. Minuto 64, México sigue derrotando a Costa Rica 1-0. Ahora se está jugando el minuto 17 entre Estados Unidos y Canadá, y están empatados 0-0. También están 0-0 El Salvador y Honduras. Y como ustedes saben, Panamá venció 3-0. Reiteramos el resultado: Panamá 3, Jamaica 0 en Kingston. Ahora sí vamos a la eliminatoria sudamericana. Vamos a la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022. Recordemos, insistimos en la información de que Brasil y Argentina, el partido se suspendió hasta que venga una decisión de la FIFA, que es la que maneja ya lo que son las eliminatorias mundial en este partido. Bien, Ecuador y Chile están empatados 0-0. Se estaban jugando los partidos entre Paraguay y Colombia, estaban también empatados. Uruguay y Bolivia, estaba ganando Uruguay 1-0, y Perú y Venezuela, que van a jugar a las 8 de la noche. Ese partido se está jugando con público allá en el Estadio Nacional de Lima. Es lo que se está desarrollando a nivel de las eliminatorias mundialistas a nivel internacional. Así que bueno, estamos ya terminando. Calito TMT 507, también saludos para ti, aunque ya estamos terminando. Óigale, un empujón contra Corona, le metió en las piernas ahí. Era Matarrita. Era una Matarrita. Bueno, ojalá que a Costa Rica le vaya bien, digo, porque aparentemente el empate no le está sirviendo de mucho. Comenzó como un buen negocio aquel, pero ahora que Panamá le ganó a Jamaica y ahora que México está perdiendo con Costa Rica, no le está saliendo bien el negocio al seleccionado costarricense. Por eso que algo decía el periodista de la conferencia de prensa a Luis Fernando Suárez, el técnico del equipo tico, el colombiano, de que Costa Rica la sacó barata en ese partido de ida. Pero bueno, ahí se está aproximando el equipo de Costa Rica, pero México conjura el peligro. Muy bien desarrollado el esquema táctico del equipo mexicano. Bueno,
Ya estamos terminando, son las 7:33 minutos, ya no tenemos más nada que hacer, así que terminamos aquí. Gracias, gracias, gracias. Terminamos aquí. Panamá ganó. Ahora, lo que dijo Tomás Christiansen antes de pedir, de que en este momento va a entrar el cansancio, por lo que no descarto que pueda haber una modificación. No descarto que pueda hacer una modificación, porque ya con la misma formación que tuviste en el partido con Costa Rica y lo tuviste con Jamaica, vas a tener que variar. Vas a tener que variar porque ya empieza a notarse el después de dos partidos de esta fecha, ya empieza a notarse el cansancio y vas a tener que buscar mejorar la ficha. Porque si en las eliminatorias al Mundial, dos partidos en fecha FIFA, ya era suficiente tres partidos. En tres días prácticamente pegado. Y de manera consecutiva, ya el técnico y el cuerpo técnico tienen que pensar en dosificar a sus jugadores y a poner jugadores frescos ya. Jugadores frescos. En serio. Por lo menos, Chuso, difícil que tú quieras sacar a los jugadores que están en Europa, porque los clubes europeos lo van a llamar, pero vas a jugar contra México el próximo miércoles, y después del miércoles, el fin de semana, viene el partido de las respectivas ligas, no solamente en Europa, también en la MLS, también en Sudamérica. Es difícil, va a ser muy difícil, y no es solo Panamá. Son todos los equipos que están jugando en las eliminatorias, tanto en el norte, en nuestra área, en CONCACAF, como en Sudamérica, para ser ya más preciso, con el continente americano. Pero bueno, terminamos, nos fuimos. Recuerden que también vamos a tener una retransmisión de este partido a través del tracking en animación. Gracias a iScore, que ya lo tenemos grabado y lo vamos a poner en diferido a través de YouTube próximamente, todavía no estamos, pero lo vamos a poner próximamente para que todo esté un poquito más tranquilo. Ok, bueno, nos fuimos a esta parte del mundo. Buenas noches a esa otra parte del mundo. Buenos días con su buenas tardes y su buenos mediodías. Ganó Panamá, qué bien, ganó nuestra selección. ¿Qué es lo que importa? Ganamos 3-0, algo que muy pocas veces podemos ver de una selección nuestra en eliminatoria mundialista, pero no hay mucho tiempo para celebrar, porque viene México, y México le está ganando a Ticolandia, a Costa Rica. Pasen todos un buen domingo, disfruten el domingo. Buenas noches a todos, bendiciones, chao.